volver a hacer este trabajo ha sido como renacer. Nosotros trabajamos durante 2 años online y eso fue realmente agotador. Las condiciones no son las mismas para todas las chiquillas y los chiquillos. Hay niños que es primera vez que se sientan en una orquesta tan grande. Para mí es un grande honor porque yo soy de Venezuela y me ha encantado cómo Chile nos ha incluido en este tipo de actividades que son muy importantes. Cuando me dieron esta oportunidad de poder tocar el violín en esta orquesta, la verdad es que me pareció súper bien, súper genial para mí y creí que era una oportunidad muy buena. He sido testigo de que para los niños ha sido una gran experiencia este encuentro. Uno me dijo ayer, es el día más feliz de mi vida. Entonces, estas instancias son súper importantes porque de verdad que impactan en la vida de los jóvenes y también en la vida de sus familias. Que las chiquillas y los chiquillos tengan esa posibilidad de sentarse acá y compartir esto y entenderse con otras personas que a lo mejor, si no fuera por esto, nunca se relacionarían, porque son muy distintos en edades, hay muchas cosas por las cuales son diversos. Y esto los unifica, los hace trabajar en equipo, los hace ser parte de lo mejor de la especie humana. Porque en el fondo, el trabajo en equipo, el respeto por los tiempos de los demás, la tolerancia a la frustración, es lo que nos puede salvar como especie. La música es un arma de revolución social, porque detrás de una partitura no hay ninguna diferencia.